Sean bienvenidos a la segunda parte de Estafas en Bogotá. Esta vez va a ser por las redes sociales, parceros, ya que estos últimos días a mi teléfono han llegado muchísimas estafas. Y por eso el día de hoy les voy a contar cuáles estafas me llegaron, para que estén un poco precavidos, ¿listo? Así que sin nada más que decir, parceros, sean bienvenidos a este nuevo video. Una de las modalidades de robo o estafa más conocida en Bogotá es la búsqueda de empleo. Se aprovechan que su merced está desesperado o desesperada por encontrar empleo y le envían este mensaje. ¿Qué dice? Ha sido seleccionado para un empleo de tiempo completo. Salario de 5 millones de pesos. Para aceptar esta vacante, agregue sus datos. No coman cuento, parceros. Ustedes saben que cuando uno va a una agencia de empleo, uno da el correo electrónico y aparece el correo oficial de la empresa o de la agencia. En este caso, las más fiables o confiables son Compensar y Consubsidio, aunque también hay algunas virtuales, pero hay que tener mucho cuidado con esas porque algunas veces colocan la vacante de empleo, parceros. Su merced cae y le dicen, bueno, tiene que dar tal plata para hacer la capacitación o el curso. Eso es totalmente falso, parceros. Ninguna empresa le deben cobrar a usted por capacitarlo. Hoy está haciendo un bonito día, parceros. Es 8 de diciembre. La mayoría de ciclistas, pues, se enguayabaron. Otros salimos a recorrer la ciudad como siempre. Y es que toca y toca seguir aprovechando y crear contenido, parceros. No me puedo quedar quieto sin dejar de crear contenido. Vale, parceros, parceritas, no sé si los estafadores se están quedando sin ideas, parceros, pero hay una estafa que creo que nadie se la crea, que se hacen pasar por TikTok y te dicen que si compras por la tienda de Telegram, primero por eso, te puedes ganar entre 100 mil a 1 millón de pesos. Te registras en el link que envían haciéndose pasar por TikTok. Listo, ganaste. Pero primero tienes que registrar tus datos y ahí es donde aprovechen. Tengan mucho cuidado. También hay que tener mucho cuidado con esos mensajes que a veces nos llegan, más que todo por Messenger, que dicen abre este video y puedes ganar dinero. También hay que tener mucho cuidado con esos. Sus parceros, parceras no envían esos mensajes. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado y no confiar en este tipo de estafas. Hay que tener mucho cuidado porque una de las modalidades de estafa es por las empresas de envío, Cercoentrega, súper rapidísimo, todas estas se hacen pasar por empresas de envío y miren lo que dicen, parceros. Cercoentrega informa que su envío con guía ta se encuentra retenido por saldo pendiente de 6.200 pesos. Pague ingresando acá. La misma cosa, dejan un link. Y es pura estafa, parceros. Al igual, mucho cuidado con perder los papeles, más que todo la cédula. Porque muchos extranjeros que no tienen cédula, parceros, empiezan a hacer transacciones con su cédula. Y muchas veces, al que le llega la deuda, es a usted, parcero. Así que tenga mucho, pero mucho cuidado. Ay, bueno, parceros, llegamos apenitas 2:30 de la tarde.
Y eso que estábamos lejos, desde las Américas. Y espero que les haya gustado este video sobre las estafas que día por día me encuentro en Bogotá. Si les gustaría una tercera parte, parceros, déjenme un like. Y si no, pues todo bien. Tampoco es saturar y saturar de videos de estafas. Recuerden que un día sin sonreír, parceros, es un día perdido. Todo bien. One, two, three, yeah.